Bueno, vamos a analizar este tema, vamos a profundizar en él. Para eso conversamos con María Jara Quemada, directora de investigación de la Fundación Ciudadano Inteligente, que exigió la renuncia al director sociocultural de la presidencia. María, muchas gracias por acompañarnos. Hola, Viviana. Bueno, me gustaría comenzar por lo que yo comentaba durante esta presentación, que es por qué Ciudadano Inteligente considera que debe renunciar a su cargo el hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, dado este caso que se ha dado a conocer. A ver, aún no hay irregularidades o ilegalidades que se sepan por este caso, pero claramente nosotros pensamos que hay falta de transparencia. Hay falta de transparencia, no se sabe bien cuáles son las circunstancias que rodean la entrega de este crédito, que no se le daría a cualquier ciudadano, en plena campaña presidencial, y hoy en día es una persona que sí ocupa una función pública. Pero no solo ocupa una función pública, sino que además es una persona que tiene una influencia bastante grande al ser el hijo de la presidenta de la República. Y además, él se ve beneficiado por una posible modificación de un plan regulador que está llevando a cabo el propio gobierno. Por lo tanto, nosotros creemos que acá se afectan las confianzas ciudadanas y exigimos un estándar ético y de transparencia tanto en este caso como lo hemos hecho en otros casos. Entonces, por lo tanto, creemos que acá se han vulnerado las confianzas con la ciudadanía y creemos que lo más correcto es que se dé un pie al costado y al mismo tiempo también exigimos transparencia en todo lo que ha sucedido con el plan regulador, si es que hubiera un posible tráfico de influencia y que se hagan las investigaciones que correspondan. Independiente que uno de los puntos en los cuales también ha enfatizado muchísimo el gobierno es en decir que aquí no hay uso, por ejemplo, de platas fiscales y que esto habría sido más bien una negociación o un préstamo entre privados. Independiente, porque también se está afectando la confianza de la ciudadanía. Es una persona que se está viendo potencialmente beneficiada por una decisión que está llevando a cabo el gobierno. Es la Seremi de Vivienda de la Sexta Región la que está impulsando esta modificación al plan regulador. Entonces, obviamente, las luces, las alertas se levantan. Nos puede incluso señalar que podría haber tráfico de influencia. Por lo tanto, habría que haber una investigación para que esto se determinara. Pero claramente es una persona que se está viendo beneficiada por estas decisiones, que accedió a un crédito en circunstancias que no acceden todos los ciudadanos y además en una época de campaña electoral. Por lo tanto, claramente hay ciertas señales dentro de este caso que levantan las alertas y nosotros creemos que la señal que se tiene que dar hacia la ciudadanía es esa, es la de la renuncia. María, aquí se ha hablado de lo que tú dices, de tráfico de influencia y también de conflicto de interés que podría haber. Me gustaría que tú aclararas, sobre todo tal vez para las personas que no manejan y no conocen tanto este caso, por qué podría ser tráfico de influencia o conflicto de influencia o tráfico de interés y por qué estos hechos se estarían dando en este caso en puntual y a partir de esto es que finalmente ustedes estarían pidiendo que él dejara su cargo. O sea, nosotros pedimos varias cosas. Primero, nos parece adecuado que haga la declaración de intereses y patrimonio, como otras autoridades. ¿Y con eso bastaría? No bastaría, pero sí le da a la ciudadanía un mayor control social sobre cuáles son los intereses del señor Dávalos y sobre otras actuaciones que él pudiera tener en el ejercicio de su función, que es pública. Independiente de que la ley hoy en día no lo obligue, y aquí hay un vacío legal, en el caso del cargo de la primera dama o su símil, que es el que tiene el hijo de la presidenta, porque no existe la orgánica, no existe ninguna ley. Por lo tanto, no se rige por las normas de probidad y transparencia de todo el resto de las autoridades y funcionarios. Entonces, creemos que hay un vacío legal, que el gobierno debiera hacerse cargo y modificar la legislación actual para que esto no siga sucediendo. También creemos que es importante una declaración de interés y patrimonio, si bien puede ser un poco tarde. Nos hubiera gustado que hubiera sido al principio voluntariamente, como muchas otras personas lo hacen. También, bueno, hay ciertos déficits hoy en día de la regulación respecto a la declaración de interés y patrimonio, pero está bien, nos gustaría que se hiciera. También que hubiera transparencia respecto a todo lo que es, todo lo que ha rodeado el proceso de modificación del plan regulador. Y que hubiera una investigación. ¿Es el tema más complejo para que él se mantenga en el cargo? Lo que tiene que ver con la discusión del plan regulador de cambiar esto como suelo rural a suelo urbano. Es un tema complejo porque claramente esta sociedad se ve beneficiada con esta modificación. No se ha hecho la modificación. Ya, por lo tanto, hay una especulación de que se va a hacer y por eso también se compran esos terrenos y se venden. Pero también yo creo que lo rodea el tema de claramente no hay una igualdad cuando se le concede el crédito a él. Claramente no todas las personas podríamos acceder a este crédito en la misma circunstancia que estaba su sociedad, ni tampoco la reunión con el vicepresidente del banco, que también llama la atención de por qué se reúne con él en plena campaña electoral y que el crédito se otorga un día después de que la presidenta gana. Entonces, obviamente hay especulaciones que no le hacen bien a la política, no le hacen bien al gobierno. Quizás en realidad son solo especulaciones y todo, como dice el gobierno, es transparente y no hay ninguna irregularidad.
Pero para eso necesitamos transparencia y necesitamos información. Y en ese sentido, María, ¿hay una diferencia desde el momento en que el banco reconoce que él fue parte de esta reunión? Si hubiese sido solamente la nuera de la presidenta la que hubiese participado, recordemos que ella es la socia de esta empresa, ¿hubiese sido distinto, crees tú? Yo creo que sí. Estéticamente no se veía tan mal al principio. Ahora, claramente, cuando él va a la reunión, dicen que lo pidió el banco, que él fuera a la reunión, uno se pregunta, ¿por qué era necesario que estuviera el señor Dávalos en esa reunión? Era gerente de la sociedad, pero ¿por qué era necesario que fuera él y no solo su esposa? Entonces, obviamente, esto lleva a muchas especulaciones que no le hacen bien. A nosotros nos preocupan estos temas. Chile, hoy en día, las autoridades y las instituciones políticas en general cuentan con una confianza ciudadana muy baja, de las más bajas de América Latina. Y eso es grave, es preocupante. Puede llevar a una inestabilidad política terrible o a un caudillismo terrible. Entonces nos preocupan estas situaciones y obviamente nosotros pedimos señales de responsabilidades políticas. Es verdad, no hay investigaciones hoy en día en curso. Si es que las hay, habrán sanciones en el ámbito que correspondan, pero sí creemos que tienen que haber responsabilidades políticas. Ahora, cuando se analiza este caso, muchos dicen, bueno, y se enfatiza bastante en que no hay ninguna ilegalidad ni irregularidad hasta el momento, que es dentro de los antecedentes que se manejan de este caso. Pero para muchos está el tema de si es ni siquiera ético, sino que estético o no. ¿Basta solo ese cuestionamiento con respecto a si es adecuado, si fue criterioso, para que sea un argumento suficiente y sólido como para, por ejemplo, pedirle la renuncia a Sebastián Dávalos? En política, lamentablemente, sí es así. Hemos visto renuncias por casos de conflictos de interés, como por ejemplo pasó con la subsecretaria Peirano, que finalmente no asumió porque su ex marido tenía negocios en la educación particular subvencionada. Y se hablaba de un conflicto de interés. Entonces, obviamente, en política se importa lo estético y se importa lo ético. Porque cuando uno pierde la confianza en sus autoridades, ¿qué le podemos pedir? Si la gente deja de confiar en estas personas, vamos a llevar al gobierno a una crisis. Entonces, nosotros creemos que sí es importante y nosotros creemos que las autoridades tienen un estándar ético y de probidad y transparencia mucho más alto que cualquier ciudadano común. Por lo tanto, eso es lo que estamos exigiendo ahora nosotros. Ahora, también me gustaría conocer tu opinión respecto a la respuesta que ha dado el gobierno a través de su vocero, señalando y obviamente enfatizando mucho en el punto de que aquí no hay nada irregular y planteando de que finalmente se va a presentar en detalle, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sus acciones, con esta declaración finalmente de intereses. Muchos dicen que finalmente no basta con esto, pero también otro de los argumentos que hemos escuchado del gobierno es decir que aquí lo que se busca es empatar esto con el caso Penta. ¿Cuál es tu opinión con este argumento que se está presentando por parte del gobierno? Por lo menos de nuestro lado no es un empate. Yo creo que son cosas muy distintas. Sí tienen algo de similar, que nuevamente se mezcla el dinero y la política. Y eso es lo que a nosotros también nos preocupa. Acá no sabemos por qué el señor Luksic va a esa reunión, por qué pide que vaya el señor Dávalos justo en época de campaña. Entonces, obviamente, a veces da para pensar que quizás hay favores políticos acá de por medio. Entonces, nosotros creemos que la respuesta del gobierno es insuficiente porque no basta con pedirle un acto de fe a la ciudadanía de que nosotros creamos que sí hubo transparencia. ¿Es esa una de las dudas que deja este caso finalmente? ¿Qué es lo que pudiese pedir a cambio Banco de Chile o quienes están a cargo de esta entidad al momento de sostener este encuentro con el hijo de la presidenta? Claro, ¿qué es el problema este tipo de casos? Que abren todas estas dudas. El caso Penta, cuando recién empezó, también abrió muchas dudas. Y de a poco, algunas de esas dudas se han ido corroborando y otras no. Entonces pasa con estos casos, que se abren muchas dudas y esto no le hace bien a la política ni a las instituciones. Lo que menos necesitamos es este tipo de dudas. Entonces, nosotros pedimos más que un acto de fe del gobierno por parte de la ciudadanía y nosotros. Que se transparente todo. Si efectivamente es así, con información y con transparencia, va a caer por su propio peso y vamos a saber que efectivamente fue así. Y deberían hacerse investigaciones por parte de las autoridades competentes para ver que efectivamente no haya habido tráfico de influencia. Que al final es presionar para a una autoridad o a otro funcionario para que realice algo en beneficio mío. Y eso es lo que hay que determinar, si es que hubo o no tráfico de influencia. Conflictos de interés es distinto, porque conflicto de interés es cuando está dentro de las competencias de él. Aquí, dentro de sus competencias, no está aprobar o modificar el plan regulador. Pero sí, no solo por el cargo que esta persona tiene, sino por ser el hijo de la presidenta, claramente tiene una posición de influencia mayor que cualquier otra persona. Entonces, quizás también podría existir eso respecto
del plan regulador o quizás también uso de información privilegiada. O sea, lo más correcto en este caso para ti es tráfico de influencia más que conflicto de interés, pero también es interesante este punto porque uno de los argumentos, por ejemplo, escuchábamos en el informe recientemente que presentaba este tema, hace alusión, por ejemplo, al diputado Edwards, él plantea y dice, aquí se le cuestiona a él la capacidad que tenga de manejar recursos, pensando que él tiene esta actividad que era lo que antiguamente hacían las primeras damas, uh-huh. Si bien también es importante aclarar que es un cargo ad honorem, que también sí. Eso se ha entregado como una respuesta por parte del gobierno. En ese punto, ¿hay también algo de eso lo que está planteando, por ejemplo, el diputado Edwards? O... Yo creo que no se cuestiona en los cargos que él ejerce. Uh-huh. Lo que sí se cuestiona es que una persona que ejerce esos cargos, que ejerce recursos, que tiene personal a su cargo, no esté en la orgánica y no esté sometido a obligaciones de transparencia y probidad. De hecho, al no existir este cargo y no estar contratado a honorarios, a planta uh-huh. o a contrato, no tiene responsabilidad administrativa por lo que pudiera realizar en el ejercicio de su cargo. Y de hecho incluso tendríamos un problema, porque si hubiera un delito de tráfico de influencia, el delito dice, cuando un funcionario público insta a otro funcionario público, y el señor Dávalos no es un funcionario público legalmente hablando. Claro. Entonces, estas orgánicas que existen en la práctica, pero no en la ley, complican también estas situaciones. Que se puede hacer en el caso del plano regulado, porque ya el otro tráfico de influencia fue antes de la campaña y antes que él ejerciera y estuviera en su cargo. Exacto, y ahí efectivamente estaban actuando entre privados. Uh-huh. Pero ojo que también, siempre lo han dicho así los tribunales, en general hay ciertas personas que tienen, por así decirlo, un tejado de vidrio, uh-huh. que son las personas que son autoridades públicas, fueron autoridades públicas, o incluso una persona que es hijo de alguien que está en campaña. Entonces yo creo que también... Hay una exigencia mayor ahí. Hay una exigencia mayor de comportamiento respecto a la ciudadanía y los actos que se realizan. María, también es interesante la opinión de ustedes porque si bien aquí obviamente todo esto está con ciertos tintes políticos y volviendo a un punto que también conversábamos, que era el argumento del gobierno decir que aquí lo único que hay es una estrategia por parte de la oposición de empatar esto con el caso Penta. Me gustaría conocer tu opinión respecto a las diferencias también para dejarlo en claro y tú ya lo dijiste, que no es lo mismo, no es comparable. Detallar un poco eso. A ver, no es lo mismo básicamente porque el caso Penta hay financiamiento irregular a la política que ya está detectado, ¿ya? Sí, nosotros creemos que se podría asimilar en cuanto a la relación dinero y política, que no es transparente, que no es clara y no sabemos cuáles son los límites. Entonces, por ejemplo, en el caso Penta estamos viendo cómo el grupo Penta financia irregularmente a un sector, como incluso hay algunos correos electrónicos que antes de la ley del lobby uno podía decir está bien, uh-huh. así se hace lobby, pero te muestra la cercanía también de los que están financiando con los que toman las decisiones. Aquí no sabemos si está sucediendo esto, Pedro, pero ahí podríamos encontrar quizás uh-huh. algunas cosas parecidas. Ahora, el caso Penta, a mi juicio, es más grave. Es más grave porque ahí tú ves directamente cómo los grupos de interés están financiando de una manera irregular a los candidatos y como los candidatos que hoy en día son autoridades electas y que nosotros también hemos pedido la renuncia de aquellos que se han visto involucrados en el caso Penta por una responsabilidad política, sí demuestran en sus correos electrónicos un agradecimiento eterno y una vinculación con esas personas que les financian las campañas de manera irregular. Por lo tanto, toda la evidencia que tenemos hoy en día en el caso Penta yo creo que es bastante más contundente. Lo de ahora del caso Dávalos, creo que por ahora son más bien sospechas que quizás podemos tener o suposiciones que podemos hacer. Uh-huh. Por eso yo creo que son distintos. Ahora, María, tú también lo planteabas. Esto finalmente muchas veces no está regulado, porque más bien tiene que ver con ciertos criterios que deben tener algunas personas que tienen algún uh-huh. vínculo con autoridades y sobre todo en algunos casos cuando ejercen también un rol público. La otra vez también conversábamos de cómo la ley podría cambiar el tema del financiamiento de la política y estos, podríamos decir, vínculos que hay hasta ahora. ¿Qué pasa tal vez con esta otra arista que es distinta, que es nueva y que no está regulada? ¿Se debe avanzar también a través, por ejemplo, de una regulación? ¿Es posible eso cuando más bien también tiene que ver con lo que conversábamos, con ciertas cosas que uno siente que es más de estético, de criterio? ¿Que se debe regular igual también? Pero, por ejemplo, si nosotros hemos tenido una declaración de intereses y patrimonio de Sebastián Dávalos desde el día número uno, desde el 11 de marzo, quizás esto se hubiera sabido antes y hubiera habido una crítica anterior. ¿Independiente que hubiese sido el negocio de su señora? Sí, porque bueno, en la declaración quizás no lo hubiéramos sabido claro. porque entiendo que están casados con separación de bienes y es algo que nosotros hemos levantado la alerta, que la declaración solo exige que se declaren los bienes del cónyuge cuando hay sociedad conyugal. Nosotros uh-huh. creemos que es insuficiente hoy en día.
creemos que porque es solo la sociedad conyugal, sí, se puede decir por un tema de administración que interviene, pero nosotros creemos que no. O sea, como te decía antes, si una subsecretaria antes de asumir tuvo que renunciar por los negocios que tenía su ex marido, porque se entiende que podía haber un cierto conflicto de interés, ¿por qué no exigir transparencia también respecto a nuestras autoridades, respecto de los intereses y negocios que tienen sus cónyuges o incluso sus convivientes? Uh-huh. Especialmente porque las normas de conflicto de interés te hablan que el interés no solo tiene que ser personal y directo tuyo, sino también de tus parientes más cercanos, de tus hijos, de tu cónyuge, de tus padres. Uh-huh. Entonces, deberíamos de exigir ese estándar de transparencia. Yo creo que avanzando en eso, teniendo más información, sí se avanza en algo. Regulando también estos cargos que están como ahí en el aire, también se avanza. Y, por supuesto, transparentando el financiamiento de la política y el lobby también. Porque si nosotros sabemos cómo y a quién le donó el señor Luksic, también uno puede hacer un control social de qué es lo que está sucediendo. Y quizás si eso fuera público y supiéramos, por ejemplo, que sí donó a la campaña de la presidenta, quizás se hubieran abstenido de hacer este negocio en ese momento o de pedirle crédito al Banco de Chile. Pero el problema es que cuando falta información y falta transparencia, nos lleva a suposiciones y a desconfiar. Exacto. Bueno, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo con nosotros para analizar este caso. Que estés muy bien. Muchas gracias.